es ley. Con gran emoción y ante la presencia de familiares, madres, profesionales de la salud vinculados a la oncología, la legislatura fueguina sancionó de manera unánime la ley que crea el programa de protección integral a pacientes oncológicos infanto-juveniles en el ámbito de la provincia, una ley más conocida como Ley Pedro Rocha. Al mismo tiempo se adhirió a la Ley Oncopediátrica Nacional. Se trata de una normativa que viene a proteger al niño con cáncer y a sus familias en Tierra del Fuego. Hoy vamos a tener todos los detalles y también repercusiones. ...20:02 en la República Argentina. Estamos comenzando por la televisión pública fueguina, esto que es TVP Noticias, como siempre con la información más destacada de esta jornada, en este caso de este día jueves, ya 8 de septiembre de 2022... dándole la bienvenida a Carolina Salas. ¿Cómo estás, Carolina? Víctor, buenas noches, provincia, muy bien. Y arrancando, Víctor, por esto que es la sanción de la ley Pedro Rocha, una ley muy esperada en Tierra del Fuego, sobre todo por los familiares de pacientes oncológicos pediátricos. Claro, la ley Pedro Rocha y también la adhesión a la ley nacional, también, ¿no? Distintas herramientas que familiares de pacientes oncológicos, tanto niñas, niños como también adolescentes, van a poder contar justamente con las mismas para, bueno, ayudar, por supuesto, y contener a los familiares que tienen este problema, ¿no? Esta patología. Bueno, después vamos a ahondar, por supuesto, en esta información. Ahora, los principales títulos de este jueves. Y vamos a hablar de la Expo Carreras y Oficios, porque en un trabajo articulado entre el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Juventudes se está llevando a cabo en la provincia, particularmente en esta ocasión en Ushuaia, esta nueva edición de la Expo Carreras y Oficios, con un resultado ampliamente satisfactorio en cuanto a la respuesta de los estudiantes fueguinos. A través de esta iniciativa, las juventudes fueguinas y toda la comunidad pueden conocer las diferentes ofertas de formación académica y también laboral que existen en la provincia. Seguimos hablando también de educación porque hubo un encuentro de bibliotecas, se realizó la 18ª edición del encuentro de bibliotecas en Río Grande, del cual formaron parte varias escuelas de la ciudad del norte de la provincia. Este año se enfocó en los rincones literarios de jardines de infantes y colegios, cuentos de terror, cuentos para dormir, dinosaurios y divulgación científica, entre algunas de las temáticas. Y también vamos a estar hablando de la visita del cónsul de Chile al centro de la provincia. El nuevo cónsul de Chile en Río Grande visitó esta semana el centro de la isla. Fue recibido por el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, con quien dialogó varios aspectos en común entre ambos países, como la importancia de agilizar los trámites fronterizos, también el proyecto para generar una ruta turística binacional. También se reunió con residentes chilenos en el centro de la isla. Bueno, mucha información para el día de hoy. Vamos a comenzar con una capacitación que está destinada a docentes técnicos en toda la provincia. Se ha realizado en Ushuaia y en las últimas horas, por supuesto, también en la ciudad de Río Grande. Y tiene que ver con una capacitación denominada Todos Somos Energía, en donde participa la AMET. La AMET es la Asociación de Enseñanza para Docentes, por supuesto, y también está el Instituto Argentino del Petróleo y Gas, conjuntamente con Total Austral. Están brindando esta capacitación para, bueno, brindar herramientas justamente a los docentes en cuanto a la energía y también al cuidado del medio ambiente. La situación nosotros la venimos trabajando, organizando con la gente de IAPG, del Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, junto a Total Austral también. La idea es, digamos, poder armar una capacitación o
dividir una capacitación en tres módulos, que esto lleva, digamos, herramienta para los docentes con la finalidad de mejorar el tema de las prácticas docentes y, por ende, digamos, que esto pueda llegar de la mejor manera para nuestros estudiantes, ¿sí? Esta capacitación está pensada, como te decía anteriormente, en tres módulos. Uno, que hemos arrancado el día lunes en la ciudad de Ushuaia. Ayer hicimos Tolhuin, hoy estamos haciendo Río Grande. Después tenemos en el mes de octubre la unidad número 2 y la unidad número 3. ¿Sí? Estamos más o menos, han participado entre el día lunes que hemos arrancado, más o menos 250 docentes en toda la provincia. Y creemos, digamos, que esto es una herramienta que nos va a permitir nosotros, digamos, como docente, de poder ampliar, digamos, nuestros saberes y nuestro, nuestras prácticas en sí. ¿Cuál ha sido el resultado que han tenido a lo largo de estos días? Bueno, el resultado fue más que positivo, porque la verdad que hubo una buena devolución, una buena recepción por parte de los colegas, que, digamos, este intercambio de saberes y propuestas didácticas que uno propone lo han tomado de la mejor manera. Así que, bueno, estamos ahora, digamos, nutriéndonos en cuanto a cómo podemos llevar esto al aula. ¿Cómo se puede adquirir más información aquel docente que esté interesado? Mira, el docente puede ingresar a nuestra página de Facebook, que es AMET Tierra del Fuego, en realidad es AMET Regional Tierra del Fuego, ¿sí? O a nuestro número de teléfono, que está dentro de la misma página y en el cual puede hacer las consultas correspondientes. Bien, una interesante capacitación justamente para los docentes de nuestra provincia que, bueno, van a nutrir a los estudiantes justamente de todas estas herramientas que se brindan justamente para cuidar el medio ambiente y sobre todo la energía, ¿no? En el mundo hay una crisis energética muy, muy importante y estas herramientas son muy valiosas, por supuesto, para el futuro. Vamos a seguir hablando de educación, en este caso de la muestra justamente que se ha realizado de Expo Carrera y Oficios en toda la provincia, organizado justamente por el Ministerio de Educación y también en Juventudes del Gobierno Provincial. Es así, una expo que se realizó, como decías, en toda la provincia, pasó por Río Grande, también por Tolhuin, ahora llegó a la ciudad de Ushuaia, donde están exponiendo distintas instituciones educativas toda la oferta académica que tienen tanto para los estudiantes que terminan el secundario, también como para adultos, entre ellos la UNTDF, el IPES y otras organizaciones. Suerte se dan estos espacios a nivel provincial. Nosotros, de todas maneras, durante este mes, el 26 y 27, vamos a tener nuestra también feria de carreras en la universidad, donde están todos invitados. Y venimos a mostrar la oferta académica que tenemos, que es bastante amplia, en nuestra Universidad Nacional y con el equipo de la Secretaría Académica y del área de bienestar universitario. Me gusta que nos llamen y que nos convoquen y que podamos conocernos entre todos. Además de eso, una buena oferta académica, digo, para lo que se viene. No, sí, obvio. Además estamos todos medio ahí en la misma decidiendo qué vamos a hacer, así que nos viene bien. ¿En el caso tuyo ya tenés decidido? No, todavía estoy viendo. ¿Cuáles son las opciones? Seguro me voy a estudiar a otro lado, pero porque tengo toda mi familia la tengo en otra provincia. Pero está buena esta posibilidad para los chicos que no se pueden ir. Sí, obvio, obvio. Además, te dan un montón de información, está recopado. Nuestra oferta actualmente está compuesta por 9 profesorados más la certificación docente. Esta oferta está compuesta por 3 turnos a lo largo de todo el día, de lunes a viernes. La certificación docente se ofrece los días jueves, viernes y sábado. Bien, los chicos y chicas cuando vienen a averiguar, digo, tanto acá en el stand o cuando van al IPES, ¿qué es lo que más preguntan? ¿Hay alguna carrera en particular que se incline más? El interés por lo general es variado. Probablemente haya mayor inclinación respecto de, por ejemplo, el profesorado de inglés, pero el interés más que nada o las dudas que traen tienen que ver con cuál es la validez del título, si les va a servir para trabajar en otras provincias, lo cual es así porque todos nuestros profesorados ofrecen títulos de validez nacional. Sí, está buena la propuesta más que nada porque para los chicos que, por ejemplo, se les complica buscar en universidad, en internet o cosas así, vienen acá y como que te brindan un toque más fácil la información. ¿Ya sabés qué vas a estudiar? Sí, ya sé. Voy a estudiar diseño multimedial. ¿A dónde? En Córdoba. ¿Cuándo te vas? El año que viene, seguramente me vaya. ¿Cómo te llevas con las cosas caseras de la casa?
Ya está, listo, gracias. No, de nada. Bueno, no se lleva muy bien, parece, el estudiante con las actividades que se hacen en el hogar, ¿no? Cuando uno vive solo, cuando uno va a estudiar, tiene que aprender a cocinar, a planchar, claro, a lavar. Si no lo aprendió en casa, se complican un poco las cosas, si nos vamos, ¿no? Porque ir al norte tiene que ser así. Claro, hay mamá o papá ya no están, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Seguimos hablando de una oferta académica, en este caso, una oferta que brindan las fuerzas de seguridad. Hablamos de la policía y también de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Tierra del Fuego, Carolina. Es así, tiene que ver con la oferta de la Policía Provincial, en principio, que tiene que ver con carreras que son agente, también suboficial y demás, que tienen que ver con estas carreras que se dictan aquí en la Policía de Tierra del Fuego, aquí con asiento en la ciudad de Río Grande, y también la oferta que nos brinda la Prefectura Naval. Ahí estuvimos y dialogamos con ellos. La académica que estamos realizando es de las tres escuelas que se están desarrollando en este momento, las tres carreras que se pueden cursar, sea la carrera de oficial, penitenciario o seguridad y la carrera de agente, digamos. ¿Estas carreras se cursan en Ushuaia o en Río Grande? No, una de las particularidades que tiene esta carrera es que se cursa de manera internada dentro de lo que es el establecimiento o el instituto de la Escuela de Policía en la ciudad de Río Grande, más precisamente en el kilómetro 7.5 del ejido urbano. Cuando la gente se acerca tanto aquí al stand o va directamente a policía a preguntar sobre esta formación, ¿qué es lo que más les interesa saber? Lo que más suelen realizar preguntas o lo que se suele ver las dudas es en sí en cómo es el funcionamiento y cómo es la vida dentro de la escuela. Convengamos que la educación en este momento es de manera integral, no es solamente en sí lo académico netamente, sino también la parte de cuerpo, la actividad física que se realiza. También hoy en día, como innovación, por así decirlo, que está hace un tiempo para la carrera oficial, se busca el perfil profesional del oficial de policía o penitenciario egresando con el título de técnico superior en seguridad pública y ciudadana orientada a la formación, sea de policía o penitenciaria, ¿no? En cambio, la carrera de agente, que por ahí tiene otro lapso, otros requisitos, se computa lo que sería el primer año para después, si quieren continuar, gracias a que la escuela tiene un diseño educativo bimodal, entiéndase presencial, que son estos 3 años para oficial y los 9 meses aproximadamente que dura la agente, y después virtual para el personal ya recibido que quiera continuar egresando y capacitándose. Estamos ofreciendo la oferta académica de formación para marinos mercantes y auxiliares de máquinas navales. Este curso consiste en 8 meses, son 2 cuatrimestres de duración, hay un intervalo de vacaciones. Entre ellos, el primer ciclo es más que nada para una regularización, para la formación de todos los futuros marinos, mercantes y auxiliares de máquina. Y en el ciclo de especialización ya se les formaría para su especialización, propiamente dicho, para que puedan trabajar en los buques de carácter mercante, que puedan navegar en el país, ¿sí? Una vez que la persona ingresa, tanto hombre o mujer, y completan, digamos, el curso, ¿cómo es la dinámica del trabajo? Digo, ¿tienen que buscar a través de las empresas, la oferta laboral? ¿Ustedes los pueden llegar a recomendar? Nuestra institución lo que se encarga es de la formación y la capacitación para ellos. Se le otorgan habilitaciones para que el día de mañana puedan solicitar su libreta de embarco y poder solicitar trabajo para las embarcaciones que en este caso en Ushuaia tenemos varias embarcaciones pesqueras que pueden seguramente solicitar futuros marinos para su tripulación. Bien, completa la información, la oferta académica que se puede visitar allí en la Expo Académica en la ciudad de Ushuaia. Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la información policial, porque esta mañana de jueves se produjo un violento accidente en las intersecciones de las avenidas Belgrano y calle Perón, que trae como resultado una mujer herida que es trasladada al Hospital Regional Río Grande. Sí, ahí estamos viendo la imagen de uno de los autos involucrados. Allí colisionaron un rodado particular Gol Trem, guiado por un hombre de 41 años, y un Volkswagen Voyage, afectado
a una empresa de remisa, la empresa Patagonia. Uh-huh. En el último rodado, como decía Carolina, viajaba justamente una mujer de 34 años como pasajera y fue ella la que se llevó la peor parte. Gabriela Pardo es su nombre, sufrió lesiones en uno de sus hombros y debió ser trasladada al Hospital Regional de la ciudad de Río Grande para su atención. Un siniestro vial con este golpe fortísimo, ¿no? En este caso, en este vehículo que estamos viendo ahí la imagen. Fue muy temprano, a las 8 de la mañana, justamente en la rotonda, ¿no? Uh-huh. De la intersección de Avenida Belgrano y calle Sarmiento, reiteramos, en la ciudad de Río Grande. Bien, y de este hecho policial vamos a pasar a otro, casi policial, un hecho bastante insólito que ocurrió en las intersecciones de las avenidas, Calle Rivadavia y Alberdi. Rivadavia y Alberdi, uh-huh. Allí lo estamos viendo, un camión que queda prácticamente varado en un bache en esta sí. intersección, uh-huh. Donde había una valla municipal que advertía sobre la presencia de este bache. Sí, le comentamos a la teleaudiencia que el municipio de Río Grande justamente se encuentra en un plan de bacheo en varias arterias de la ciudad de Río Grande. Uh-huh. Esta es una de ellas. Ahí vemos el camión que se hundió justamente en un bache. ¿Qué pasó? Sacaron justamente los artefactos que colocan justamente para decir que se está llevando a cabo una advertencia, una señal de advertencia. La señal de obra que se está llevando a cabo justamente por este trabajo de bacheo. El camionero sacó justamente esa herramienta del municipio porque ahí se está justamente haciendo el trabajo y quiso estacionar el camión y se hundió. Lo insólito de todo esto es que quienes sacan el vallado, esta advertencia, es la propia carnicería que se encuentra ubicada casi en la esquina de esa intersección para que estacione el camión que además llevaba la carne para la carnicería. Claro, se hundió el camión en la parte delantera, por supuesto, no causó daño justamente a la estructura del vehículo de gran porte. Uh-huh. No entendemos por qué eligió esa parte de la arteria para estacionar, vaya uno a saber. Pero lo lamentable de todo esto no es que se hundió el camión, sino es que cortó el tránsito una hora y media aproximadamente en una zona que es neurálgica a esta hora, muy justamente transitada en la ciudad de Río Grande. Así que bueno, una imprudencia ahí por parte del camionero, también de los integrantes de la carnicería. Y bueno, el municipio aquí no tuvo nada que ver, simplemente fue una imprudencia, como decíamos, de estas personas. Bueno, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa, ya venimos. Seguimos aquí en TDP Noticias, estamos en vivo y vamos a hablar ahora de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo 25 de septiembre en Italia. Son elecciones generales del Parlamento italiano y el MAIE, que es el movimiento justamente asociativo del extranjero justamente de Italia, está buscando obviamente reelección. Es así, Víctor. Y nosotros por este tema estamos en contacto con Mario Borghese, que es candidato justamente, un candidato sudamericano, porque recordemos que estas elecciones italianas para el Parlamento justamente tienen esta característica de que tiene representantes distribuidos en el resto del mundo. Nosotros estamos en contacto con Mario. Buenas noches, bienvenido a TVP Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, Mario, en principio conocer las características de esta elección tan particular que busca representantes en el resto del mundo. En este caso vos sos candidato por Argentina, uno de los candidatos, actualmente diputado, y vas por la senaduría. Sí, yo soy actualmente diputado de la República Italiana, electo por este movimiento, el MAIE. E Italia tiene esta particularidad, es el único país en el mundo que da el derecho al voto a los ciudadanos italianos en el extranjero, pero con la particularidad que hizo del mundo un colegio electoral que forman parte de los mismos colegios electorales italianos. Entonces hay parlamentarios electos por el colegio electoral de Roma y están los parlamentarios electos por el colegio electoral sudamericano. Bien. Este colegio electoral, que es el que represento yo, que va de Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego, tiene un senador y dos diputados. Bien. Claro, porque recordemos que vos vivís en Córdoba, en Argentina. Sí, yo nací en Córdoba, cursé mi estudio en un colegio italiano, el Colegio Dante Alighieri, y bueno, y siempre participé de las asociaciones italianas, y bueno, eso me llevó a participar en los distintos órganos de representación hasta que en el año 2008, con 25 años, fui candidato a diputado italiano por primera vez, salí primer diputado suplente,
y después en el 2013 fui electo diputado y en el 2018 reelecto diputado y ahora voy de candidato a senador de la República porque hubo una crisis de gobierno, claro. No se pudo formar gobierno y el presidente de la República decidió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Bien, y además se realizó un referéndum, ¿no?, en el que la ciudadanía italiana decidió achicar también este Parlamento. Italia es el único país del mundo occidental que hizo un recorte de los gastos de la política que no lo hizo ningún país en el mundo y recortó el 40% de los parlamentarios. Aclaremos que Italia tiene un sistema parlamentario, no hay cargos políticos, el que gobierna es el Parlamento y bueno, achicó el 40% de los parlamentarios y ese achique de los parlamentarios también se vio reflejado en el exterior. Y en este caso Sudamérica, de tener 4 diputados, ahora tiene 2, y de tener 2 senadores, ahora tiene solamente 1. Doctor, lo saludo, muy buenas noches, un placer tenerlo aquí en TVP Noticias. Quería preguntarle, bueno, ¿cuál es la función que cumplen en el extranjero, en el caso como usted, un diputado o un senador, justamente, seguramente con ciudadanos italianos que residen, en este caso, en la República Argentina? Nosotros somos diputados, somos diputados o senadores con las mismas funciones y las mismas obligaciones que un diputado y un parlamentario de la República de Italia, porque Italia hizo del mundo un colegio electoral, o sea, las funciones son las mismas funciones que un parlamentario electo en el territorio italiano. Bien. Solamente que nosotros como diputados, como parlamentarios electos en el exterior, porque también hay parlamentarios electos en el exterior de partidos tradicionales italianos que se presentan en el exterior y también tienen banca. Uh-huh. En este caso nuestro, que es el MAIE es el único movimiento que tiene representación en Italia, pero es un partido creado y nacido en el exterior. Nosotros no somos un partido tradicional italiano, sino es un partido que se fundó de las asociaciones de voluntariado de la República Argentina y de toda Sudamérica, en el cual tienen representación en Italia, y bueno, eso es lo que también nos diferencia de los partidos tradicionales romanos, que se preocupan más por la problemática local y no por lo que pasa en el extranjero. Entonces nosotros básicamente tenemos ese valor agregado, que nacimos en el territorio fuera de Italia y llevamos a Italia las demandas y las inquietudes de esa comunidad italiana, que en Argentina somos más de 1.200.000 ciudadanos italo-argentinos que viven acá, que a diferencia de los demás partidos políticos se preocupan más por lo que pasa en Roma. Mario, justamente, ¿cuáles son las principales problemáticas, las inquietudes que tienen los italianos en el exterior y particularmente en Argentina? La principal demanda y el talón de Aquiles que tenemos son los desastrosos servicios consulares. Aquí tenemos un gobierno que está conformado por el centro de derecha y centro de izquierda que no invierte un euro en la red consular. Tenemos consulados que no dan buenos servicios. Tenemos consulados que para obtener un turno de pasaporte es casi imposible, ¿no? Un turno de reconstrucción de ciudadanía es una lotería. Y los sistemas también, las plataformas digitales que usa el ministerio también son muy malas. Y hay localidades que los ciudadanos italianos tienen que hacerse 1.200, 2.000 kilómetros para ir al consulado para hacer una renovación de un pasaporte o para presentar un acta de nacimiento de un hijo, cuando se puede hacer tranquilamente por una plataforma que sea mucho más flexible y más amigable con el ciudadano. Nosotros tenemos consulados que la verdad que no son buenos, entonces la problemática que se vive en Sudamérica, más que todo, son los servicios consulares. Bien, ¿es mucha la demanda, Mario? Estamos en una época de crisis y se habla mucho de los argentinos que quieren vivir en el exterior. En este caso, en Italia, ¿existe esta demanda? Sí, Argentina es el país en el mundo que más ciudadanos italianos tiene. Si bien los lazos de amistad entre Argentina e Italia siempre fueron muy, muy grandes, pero por la coyuntura de que está viviendo hoy el país, la demanda es altísima. Y como los argentinos de origen italiano no pueden reconstruir la ciudadanía en los consulados de la República Argentina, que tenemos 9, hay muchos argentinos que se van a Italia y reconstruyen la ciudadanía en una comuna o en un municipio. Hoy en día, más o menos, de acuerdo a unos PEC, que son unas post, es unos mail electrónicos que manda la comuna a cada consulado para averiguar los antecedentes de los argentinos que están haciendo la ciudadanía en Italia. Más o menos hay 30.000 argentinos hoy en día haciendo la ciudadanía en Italia. ¿Tenés datos de Tierra del Fuego? ¿Cuántos italianos están en condiciones de votar en estas elecciones?
Sí, Tierra del Fuego pertenece a la jurisdicción consular de Bahía Blanca. La jurisdicción consular de Bahía Blanca tiene 65.000 ciudadanos italianos y en este caso Tierra del Fuego tiene 1.200 electores. Muchísimo. Una provincia tan chica, ¿no? Una de las provincias más chicas del país. Sí, una provincia más chica, pero tiene, bueno, tiene una gran impronta. Muchísimos habitantes de Tierra del Fuego son de origen italiano. Tenemos una sociedad italiana en Ushuaia, hay una comunidad muy muy grande y también muy activa, y bueno, y 1.200 ciudadanos italianos en la isla es un número muy grande. Bien, el 25 son las elecciones. ¿Cómo es el mecanismo justamente de los italianos en nuestro país para participar justamente de las mismas? Ya para cerrar la nota. Se vota por correspondencia a través del correo argentino, le llega a cada ciudadano italiano a su domicilio el sobre electoral que contiene todas las instrucciones para votar. Bien. Las dos boletas para diputados y para senadores. En Italia se vota por preferencia, no hay lista sábana. En este caso, bueno, hay que tachar el logo del partido que se quiera votar. En este caso, si no quieren votar a nosotros, se tacha el logo del MAIE y se escribe con lapicera azul o negra el apellido y nombre del candidato al que se le quiere dar la preferencia. Y bueno, se escribe todas las instrucciones y eso tiene un sobrecito más grande con respuesta postal paga que va a la sucursal de Correo Argentino. Luego, hasta el día 22 de septiembre es la fecha límite para votar. Después todos esos sobres, ya votados de todo el mundo, se recogen, se llevan a Italia y se hace el escrutinio el mismo día que se hacen las elecciones generales en Italia, que son el 25 de septiembre. Bueno, doctor, le agradecemos por su tiempo, muy interesante. Veremos cómo resultan las elecciones. Usted es candidato a senador, entonces. Yo soy candidato a senador y candidato a diputado. Me acompaña el doctor Claudio Sin. Bien. Tenemos una lista muy homogénea, muy representativa, porque tenemos candidatos de toda Sudamérica. Así que hay tres argentinos, dos brasileros y un venezolano. Por último, una página, redes sociales, para ver los objetivos planteados justamente en estas elecciones. www.maiemondiale.com, como suena. www.maiemondiale.com. O si no, mi Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mario Borghese. Bien, doctor, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a usted, que tengamos buenas noches. Bien, ahí estaba el doctor Borghese, entonces, candidato a senador por el MAIE en las próximas elecciones de Italia, ¿no? Interesante la propuesta y además, bueno, conocer, por supuesto, cómo es el sistema de votación en Italia, ¿no? Sí, 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 realmente muy interesante. Vamos con la próxima nota aquí en TVP Noticias. Esa sí, tiene que ver con una jornada de Newcom, justamente este deporte que tiene que ver con la tercera edad, que es vóley adaptado justamente para adultos mayores. Allí estuvimos, compartimos la nota. Este deporte se llama Newcom, es como el vóley adaptado al adulto mayor. Hay distintas categorías, hay categorías más 50, más 60, más 70. Este juego en la Argentina desde el año 2008 que está en los Juegos Evita. Acá en Tierra del Fuego, Ushuaia hace como 9 años que lo juega. En Río Grande no se jugaba hasta el año pasado. Recién el año pasado lo empezamos a conocer, entonces, bueno, se armaron equipos en el municipio, en gobierno, y estamos nosotros que somos particulares, digamos, independientes. Nosotros somos los cauquenes y, bueno, aprovechando la ocasión, invitamos a toda la gente mayores de 50 que quiera venir a ver lo que es el Newcom, que quiera venir a jugar, no hay ningún problema, están invitados. Y es un juego que trae muchos beneficios en cuanto a al físico, a lo social, que acá es fundamental, hay mucha gente sola, mucha gente encerrada, entonces esto ayuda muchísimo a que la gente pueda salir, tener vínculos, tener un deporte comunitario. A los 60 años no nos hubiésemos imaginado y sin embargo acá estamos todos. Ya ven con la alegría que se juega y todo, así que es fabuloso. Y bueno, renovamos la invitación para quien quiera venir a ver y participar y ser parte de nuestro equipo. Lalo, además de la invitación para formar parte del equipo, van a estar realizando una clínica para árbitros, ¿no? Sí, vamos a estar realizando una clínica el día 17, ¿no? El 17. La clínica es el 17 y el 18. Puntualmente la clínica es el 17 en la mañana y hasta parte de la tarde donde se va a poner en práctica lo que hemos aprendido. La clínica es una base que se va a dar para un curso que vamos a hacer para ser árbitros de Newcom en diciembre, vamos a hacer ese curso. No hay árbitros de Newcom acá, hay árbitros de vóley, pero no de Newcom.
Entonces, bueno, veíamos la necesidad de hacer esto, ¿no? Para que tengamos gente que sepa cómo dirigir. La invitación es para profesores, para árbitros, para jugadores, porque uno como jugador está bueno que sepas qué te está cobrando cuando te están cobrando. Es para todo el público, es abierto, es gratuito. Sandra Barbero es quien va a dar la clínica, que viene de Río Gallegos. Viene también un equipo de Calafate que se llaman Las Bandurrias. Vienen a participar de la clínica y a hacer juego el 17 en la tarde y el 18 en la tarde. Están invitados todos los equipos de la ciudad que quieran venir, y la gente, así no venga su equipo, puede venir solos, y acá hacemos equipos ensamblados y vamos, es todo juego, el 17 en la tarde y el 18 a partir de las 3 de la tarde, acá en Marca. ¿Qué van a hacer para juntar los fondos para, bueno, para bancar toda esta actividad, ¿no? Bueno, como esto es gratuito, pero tiene un gasto, entonces este sábado hacemos un locro para poder solventar un poco los gastos, y bueno, también tenemos planeado viajes, siempre estamos haciendo actividades para juntar dinero para poder movernos y tener los costos acá, como será a la señora que nos viene a dar el curso, hay que pagarle, hay cosas que comprar, todo para hacer un break, para hacer café, muchas cosas. Así que bueno, hacemos un locro este sábado. ¿Algún número de contacto, alguna dirección? El mío, te doy el 2964-493870, es mi número. Si alguien quiere, recibimos pedidos hasta el viernes, sale 900 pesos la porción del locro. Y bueno, ese es el fin de todo esto. Qué buen deporte, ¿eh? Me gustó mucho. Excelente. El Newcom. Me encantó. Volei adaptado. Genial. Para mayores de 50 años, ¿eh? Cada vez tiene más adeptos. Aparte van a los Juegos Evita, ¿eh? Claro, califican. Estamos cerca para los con el Evita. Productor Daniel Freites, bueno. En cualquier momento. Bueno, sí, por supuesto. ¿Por qué no? Aparte yo sirve lo haría. Mucho, como decía Nancy, ¿no? Hay muchos jubilados que están encerrados en su casa, que no hacen ninguna actividad. Claro. Y esta es una muy buena propuesta para sociabilizar. Excelente propuesta. A usted le falta mucho todavía, ¿no? Me queda una década, más o menos. Poquito. Estamos acercándonos. Se cayó una sota. Vamos a la pausa, la levantamos y seguimos. No se vayan. Bueno, un día histórico hoy en la provincia de Tierra del Fuego, porque en la legislatura provincial, con presencia de familiares, personal de salud, que está vinculado justamente a la oncología, presenciaron la aprobación unánime de la ley Pedro Rocha y también la adhesión a la ley de oncopediatría de la República Argentina. Caro. Una ley muy esperada realmente por familiares, por madres, y justamente estamos en contacto nuevamente con Adriana Pérez de la Red de Mamás de Tierra del Fuego para conocer en principio. Adriana, buenas noches, bienvenida a TVP Noticias. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Acá recién llegaditos de Ushuaia. ¿Qué significa, Adriana, la aprobación de esta ley? La verdad que es un camino que ha sido bastante largo, ¿no? Para nosotras como red, se inició con la presentación de un proyecto de ley que, bueno, que después quedó en legislatura provincial, digamos, y más allá de eso, y con el constante crecimiento, ¿no?, de los casos de oncológicos pediátricos en nuestra provincia. Este grupo de red avanzó a nivel nacional, también con las mamás, que también hay que decirlos, de la red nacional, donde está Tania Buitriago y otras mamás mucho más al norte. Seguimos con el tema, ¿no?, de la presentación en diputados, que bueno, ya todos lo conocen, se aprobó por unanimidad, siguió en senadores, y hoy tuvimos este logro tan importante para nuestra provincia, para nuestras familias fueguinas y para nuestros niños que hoy están debatiendo su vida, ¿no? Haciendo un tratamiento muy doloroso en una cama de hospital, pero con un Estado que ahora sí les garantiza que van a tener acompañamiento integral. Bien, ¿cómo, para aquellos que no lo han vivido de cerca, ¿cómo es vivir con un paciente pediátrico oncológico, con un hijo con cáncer? Es bastante doloroso. Bueno, nosotros en nuestra red de mamás tenemos mamás que tienen niños sobrevivientes de esta enfermedad tan dolorosa, ¿no?, y tremenda. Tenemos mamás que también han perdido sus niños. Bueno, está Ana, que perdió a Federico, Georgina, que perdió a Fabricio, bueno, y otras mamás. Tenemos en nuestro corazón, ¿no?, también a nuestro pequeño Jeremías Miranda, que su papá es el que nos ha enseñado también un poquito, ¿no?, de esto de ser solidario, de emprender el camino en el acompañamiento a las familias que pasan por lo que uno ya pasó. Así que bueno, es un día con una mezcla de sensaciones tremendas, pero bueno, aprovechar para agradecer
a cada vecino que nos apoyó. Éramos un grupo de madres, al principio muy poquitas, los comerciantes, asociaciones, sindicatos, iglesias, la sociedad en su conjunto, ¿no? Uh-huh. Demostrándonos el cariño, siempre digo lo mismo, Río Grande solidario, Tierra del Fuego solidaria. En Río Grande se juntaron más de 11.000 firmas en aquel momento para que pudiéramos lograr, ¿no?, esta visibilización, que es lo que pretendía la Red de Mamás y que es el camino que ha emprendido, ¿no?, con campañas de concientización y demás, y que hoy sigue trabajando, ayudando a estos niños nuestros que lamentablemente son diagnosticados, ¿no?, con esta enfermedad y que son derivados con sus familias a Buenos Aires. Así que bueno, agradecerle también a cada uno de los legisladores que hoy hicieron posible que este sueño, que empezó con el pedido de un niño, ¿no?, de 14 años en su momento, que es Thiago, pudiera ser hoy realidad. Y más allá de que esta ley ya no tiene el nombre de Pedro Rocha, siempre digo lo mismo, o sea, para Tierra del Fuego nuestra ley va a ser Doctor Pedro Rocha, en homenaje a él, y aprovechamos para hacerle también un homenaje a nuestros pequeños guerreros que perdieron la batalla. Justamente, Adriana, hablabas de varios casos, de varias mamás que perdieron a sus hijos, y hablabas, y tu caso también, que fue referente y que dio un puntapié muy importante. ¿Qué te dijo Thiago cuando supo de la aprobación de la ley? Thiago ya viene emocionado desde la primera vez que viajamos, ya hace más de un año, a la primera comisión. Él, la verdad es que siempre estuvo ahí, ¿no? Un poco también exigiendo que sigamos trabajando, ¿no? Y hoy lo decía yo en legislatura con algunos otros papás también, ¿no?, de Ushuaia, con Verónica Pani de Fundación Flexer y otras organizaciones que estábamos charlando, esto, ¿no?, de la importancia, digamos, del mensaje. Una mamá no se rinde jamás. Adriana, quería preguntarte, porque es una doble alegría, ¿no?, la aprobación de la ley provincial, pero también la adhesión a la nacional. ¿Cómo se van a vincular ambas en cuanto a las herramientas que van a brindarle justamente a los pacientes oncológicos infantos juveniles de Tierra del Fuego? Bueno, te cuento, la ley nacional ya es bastante integral, pero bueno, ahora al tener una ley provincial, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que esta aplicación sea mucho más rápida. Dentro de esta ley provincial se crea, ¿no?, un segmento que va a ser el tema de seguimiento a nuestros derivados, porque muchas veces sucedía que habían pequeños que eran derivados, pero bueno, este tipo de patologías a veces se extiende, se explaya mucho en el tiempo por la gravedad, ¿no?, de cada caso en particular, y eran, digamos, niños que a veces el sistema, ¿no?, no te digo que los dejaba olvidados, pero no les hacían un seguimiento como corresponde. En cuanto a las necesidades que las familias fueguinas, digamos, van teniendo una vez que están desarraigadas, ¿no?, de su pueblo, de su ciudad. Así que bueno, con esta ley venimos acá a ganar derechos fundamentales por las distancias, más que nada, ¿no?, que nos tocan transitar. 17 familias hay en Tierra del Fuego que lamentablemente tienen hijos e hijas con problemas oncológicos. Sí. Uh-huh. Son en realidad, mira, eso también es bastante importante que lo diga. Se aprobó justamente hoy también la obligatoriedad de que haya el ROA, digamos, que es el registro oncopediátrico, ¿no?, que ya, si bien existía en una ley general de cáncer, hoy tiene la obligación, digamos, de tener todos estos casos bien anotados, digamos, como para poder hacerles un seguimiento como corresponde. Así que bastante importante todo lo que ha sucedido hoy, y te vuelvo a decir, una mezcla de emociones, de sensaciones. Uh-huh. Las mamás estamos bastante, como el trabajo ya se realizó. Adri, ya por último, para ir cerrando, porque recién decíamos, ¿no?, que en la legislatura también había médicos, doctoras que tienen que ver con la oncología. ¿Cuál es la sensación justamente de los profesionales de la salud? Mira, los profesionales de la salud, nosotros estamos bastante vinculados con ellos, porque como te contaba, esta red sigue trabajando, ¿no?, con los casos, con los posibles diagnósticos de todos los casos en los que nosotros intervenimos, en esta red también que se arma con médicos, ¿no?, de nuestra ciudad, con la ministra de Salud y con todo su equipo, con el coordinador de vinculación
entre Tierra del Fuego y Buenos Aires. Realmente de todos los casos que nosotros hemos llegado, ¿no?, a aportar, digamos, para el tema de la derivación y demás, solamente dos han sido negativos y el resto, lamentablemente, han terminado siendo, ¿no?, este diagnóstico tan tremendo. Así que, bueno, seguiremos por este camino. Hoy empieza otra etapa, ¿no?, el tema de la reglamentación y el seguir ayudando a las familias y que, bueno, la sociedad también lo sabe bastante, vuelvo a decir, somos bastante solidarios todos, ¿no? A no dejarlos solos, porque lo más importante para una familia, y te lo digo porque pasé por esa situación, es esto, ¿no? El sentir que no estamos solos y que tenemos a familiares, amigos y a toda una sociedad, ¿no?, que nos acompaña, aunque sea a la distancia. Adriana, muchas gracias por tu tiempo, por tu relato y, bueno, felicitaciones a vos y a todas las madres y padres que están atravesando por este momento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos que ir a una pausa, Carolina. Es así. Compartimos la alegría, por supuesto, de Adriana por la sanción de la ley de oncopediatría, la ley Pedro Orcho. Ya estamos. No se vayan. Seguimos con más información. Lo decíamos en los títulos, se llevó a cabo la 18ª edición de un encuentro de bibliotecas, ¿no?, de jardines de infante y colegios, justamente en este caso de la ciudad de Río Grande. Es así, encuentros que se realizaron en distintos colegios, instituciones. Nosotros visitamos allí en el gimnasio de la Escuela 7 este encuentro que se dio con rincones literarios y la posibilidad de acercar a los chicos a los libros. Este encuentro, solo que este año tuvo esta temática de juntarnos así en Zoom para hacer tipo de recorrido literario, rincones literarios. Pero otros años lo hacíamos obra de teatro o hacíamos en lugares públicos, ¿sí?, que era abierto a la comunidad en general. Este año solo es abierta a la comunidad educativa, o sea, las escuelas y los jardines. Y bueno, este año fue muy mucho el recorrido, vinieron de distintos jardines. Bueno, un encuentro muy fructífero, de las bibliotecas, de los jardines de infantes y colegios, fomentando obviamente la literatura en los más pequeñitos, por supuesto, de las escuelas públicas de nuestra provincia. Una pequeña pausa, ya venimos con más. El cónsul de Chile en la ciudad de Río Grande, Roberto Ruiz, hizo una visita protocolar al intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. Hablamos con ellos y estos son los testimonios. Esta es una visita que de cortesía, es una visita de saludo al intendente. Tuve la oportunidad de saludar al intendente de Río Grande. También estuve con el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. Me junté también con autoridades de inmigración, aduana, que son todas las autoridades con las cuales solemos nosotros trabajar, gendarmería también, prefectura, naval, armada, y bueno, Tolhuin también estaba dentro del plan y resultó más rápido de lo esperado, gracias a la voluntad del intendente. Estuve en la mañana reunido con él, muy agradable, hablamos me contaba él de la historia de la ciudad, y hablábamos de la posibilidad de poder registrar un poquito esa historia con los primeros algunos pobladores que son chilenos, origen chileno, y poder registrarlos en una publicación, estamos pensando, y también en la posibilidad de avanzar en algún proyecto nacional entre las comunas de Tolhuin y de Timauquel, digamos, que es la comuna que está al otro lado de la frontera, y poder trabajar en algún concepto de turismo binacional, aprovechando que hay un lago que es el lago Fañano, que también en Chile tiene una parte de ese lago, y poder generar una suerte como de una ruta turística binacional. En fin, ahora el 25 de octubre tenemos el Comité de Integración Austral, que se va a realizar acá en Ushuaia, donde vienen alcaldes de toda la zona sur chilena, y es un momento para poder concretar alguna iniciativa, así que bueno, quedamos en seguir conversando con el intendente y de poder armar y trabajar algún proyecto en el cual yo estoy disponible y con mucho gusto poder fomentar, digamos. Y después, bueno, estuve acá reunido con
la comunidad chilena, con una asociación que es de acá, de Dolwyn. Ha sido un primer encuentro muy agradable con gente que son chilenos, algunos también nacidos acá, argentinos que de origen chileno por abuelo o padre. La verdad que uno ve acá que hay mucha comunidad, digamos, de interés entre Chile y Argentina. Es una isla donde se la vive distinta, y así que ha sido muy agradable. Y bueno, es un primer encuentro de los varios que espero tener, y bueno, viajar aquí a Dolwyn y conocer un poco más este lugar, ¿no? Bien, y cambiamos de tema porque cerraron las inscripciones para lo que va a ser la bajada del río Ewa en esta propuesta del Club Náutico, que es la antesala de lo que va a ser el raid náutico por el Río Grande. Son 35 los inscriptos. Hoy cerraron las inscripciones del Ewan. Y a partir, bueno, ahora, justo ahora, están viniendo los chicos que alquilaron indumentaria o kayak a medirse, a probarse la ropa, también a probar las pedaleras, porque el sábado van a hacer la carga de las embarcaciones acá en el patio del club. A partir de las 5 de la tarde se juntan, de 5 a 7, cargamos las embarcaciones, porque el domingo a las 8 de la mañana nos encontramos acá y salimos para encontrarnos con todas las personas que se inscribieron de Ushuaia, que nos encuentran ahí en la curva de los Brujos, donde es el punto de encuentro y la salida de la bajada del Ewan. Y desde ahí, aproximadamente entre que bajamos las embarcaciones, calculamos que a las 11 de la mañana, un poquito más, un poquito menos, vamos a estar ya en el agua de una travesía que son aproximadamente 12 kilómetros. Nos llevan 2 horitas de remo, también un poco menos, un poco más, todo depende cómo avance el grupo. Al final las inscripciones se cerraron en 35 participantes. Así que bueno, y muy contentos, y una vez que la travesía termina en el Puente Justicia, ahí nos van a estar esperando nuestros amigos, nuestros socios, todos los que colaboran en el club con un asado a la canasta. Bueno, más que nada es preparativo para lo que se viene esto, ¿no? Tal cual, preparativo para el raid. Previo queremos hacer una bajada desde el puente hasta el club también. Por lo menos 2 semanitas antes del raid vamos a estar organizando eso para que, bueno, vayan acomodándose, controlando los kayak, preparando la ropa y también, bueno, aclimatándose. Hay muchos que quizás en el invierno no estuvieron remando, otros sí, pero bueno, todas estas experiencias ayudan a armar los kayaks, cargar, preparar todo, así que bueno, todo suma. Bueno, ¿cuándo cierran las inscripciones del raid? El 16 de septiembre cierran las inscripciones y dejamos un margen hasta el 21/22, sobre todo para la gente que quizás no vive acá, que está hablando con nosotros y, bueno, el tema de los pasajes o cómo venir. Entonces, para esas personas dejamos un poquitito el margen abierto, pero ya a partir del 22 no aceptamos más porque hay que preparar la logística del transporte, la comida y todo eso. Entonces, ya a esa altura queremos un número cerrado. Bueno, ya se ha vuelto tradicional y me imagino que se espera un gran número de participantes. Bueno, esperemos, ojalá que sí. Si ahora el Ewan tuvo esta cantidad, quizás jugar con estos números un poquito más, que quizás estaría bueno. Así que bueno, esperamos que se sigan sumando. Recordar que salimos desde Radman este año y bueno, que van a ser 3 días de un lindo encuentro de gente. Bien, saludo para Karina y para toda la gente del Rey Náutico, realmente gran trabajo. Vamos al pronóstico del tiempo para mañana viernes, el mejor día de la semana. Mirá la fecha, 9 del 9, me gusta, ¿eh? Buena fecha. A ver qué tenemos para Río Grande. Ah, qué lindo, va a estar agua, nieve, pero 4 de mínima, 10 de máxima para mañana. Para Dolwyn, lluvia, 2 de mínima, 9 grados de máxima. Buen tiempo en Ushuaia, nubladito, pero agradable la temperatura. 1 grado sobre 0 de mínima, 5 de máxima. Para Malvinas, 1 grado de mínima, 6 grados de máxima. En Antártida, 4 bajo 0 de mínima y 1 de máxima con precipitaciones de nieve. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, a partir de las 20. Ahora en la TV pública, la hora perfecta, con mucha información. Es así, con mucha información, entrevistas y demás. Que la pasen bien, lo más importante, como siempre. Aquí en TVP Noticias. Chau.